Feliz Huawei. Años más tarde. Dos horas después. Se la plaga la tierra, tío. Se la plaga la tierra, tío. 346 minutos más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. 6 horas y media después. ¿Y esto es un hotel o algo por el estilo? ¿Y soy el único jugador en esta mierda o cómo vais? ¿Lo hacéis en grupo? ¿Y esto de retenerme en contra de mi voluntad, en términos legales, todo guay, ¿no? Lo tenéis todo bien hecho. ¿Qué? ¿Ahora dónde queda la gracia? Schweinsteiger. Pero ¿dónde cojones estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres de aquí? ¡No, güey! ¿En serio? ¿Todo para esto? Oh. Un adiós, no hubiese estado de más, ¿eh? Joder, qué tío más raro. Tío, por fin, tío, por fin, todo me encanta la puta. Vente con papi pa' casa, vente con papi pa' casa, vente con papi pa' casa. Ni la mínima decencia de llevarme a casa de vuelta. No tiene ni la mínima decencia, de verdad. ¿Qué ganas están las empresas de mensajería últimamente, de verdad, señor? ¿Cómo ha afectado la pandemia, tú? ¿Qué ganas de el nuevo ordenador? ¿Dónde vas? Este no es el vídeo del setup. Ah, vale, perdón, tío, perdona, joder. No. ¿Qué?
Christopher, que aparte de ser el artífice de este ordenador, es el creador de la marca Christian Dior. Una locura, completamente una locura. Me gustaría, ¿eh? Vale. Ahora yo, nada más que se abra esto, yo veo el ordenador. Y yo. Está ahí. Qué locura, he hecho ya la transparencia. Bro. Es la caja más alucinante que he visto de primeras nunca, bro. ¡Oh, my fucking God! Lleva aquí una semana aparcado aquí, ¿eh? Sí. Literalmente. ¡Oh, my God! Aquí vamos a, voy a sacarlo, ¿vale? Voy a ponerlo así, lo vamos a sacar. Es que yo no quiero tocar esto. Esto es como... Yo no quiero tocar esto, lo siento. Me da miedo, sabiendo... Vámonos. Te tiro... Listo. Vale. Ponlo ahí, ¿no? Encima. Pero vamos a poner la caja. Vale. Y luego podemos poner la caja encima, sin problema. Espérate que todavía no me lo puedo creer que vaya. Es como la torre de Pisa, bro. Está inclinado. Sí. Está inclinado para adelante, bro. Como la torre de Pisa, fíjate. Espectacular, ¿eh? Es arte, bro. Esto es arte, bro. ¿Qué gráfica lleva esto? 3090. A ver, el Fortnite va a ir mal igual, pero... Sí, el Fortnite que es como peor optimizado. Ayer estuve probando un equipo que tengo ahí en tienda con una 3080 Ti. Y el Fortnite iba a 400-500 FPS. Ah, bueno, está bien eso. Más rápido que la vida real. Pero es que después bajaba a 40. Ah, perfecto. Genial, de verdad, lo que yo quería. Listo. Bro, ya está. What the hell? ¿Se queda para el lado? Sí, no me puedo. No te lo estoy aguantando, estoy aguantando. Para aguantar. Mira aquí, el frontal. Oh my God. Pero dame la cámara. ¿Qué pasa, chicos? Yo creo que locura. Qué locura. Qué locura de PC. ¿Pero qué es esto? Espera, así es el ordenador ya. Sí, esto es el PC. ¡Bum! Le explota la cabeza. Es claro. Muy futurista, ¿eh? Mola claro. Mira la parte de adelante con detallitos tan espectaculares. Mira, como esta salchicha. Qué guapo. Mira el muñeco que hay dentro del depósito del agua. Qué guapo. Bueno, es que hemos decidido meterle detallitos que casi nadie se fijará nunca. Bueno, es que aquí no tengo brillo, pero se estará viendo en pantalla. Es una salchicha dentro del líquido de refrigeración. Tú eres amigo este pez. Todo está sucio, que todo está pintado a mano. Los accesorios de dentro, fíjate que están en color rojo. Esto también está pintado. O sea, todo está pintado en blanco y rojo. Hasta la placa base, fíjate. El bloque. Qué pasada. Mi nombre aquí. Tío, por si acaso se le olvida a alguien de quién es el ordenador, por si acaso se le olvida a alguien, se lo quiere llevar para su habitación, que te lo juro que lo mato. Aquí estoy con Christopher, mi compa, el que ha montado esta vaina loca que me lleva a la gloria. Una locura de ordenador, la verdad. He decidido, y él también, que ha venido a explicar un poquito cómo, de qué está conformado, porque si yo tengo que hablar de qué hay aquí dentro, no acabamos nunca. Yo comparo la informática, porque tengo un amigo informático allí en Sevilla, muy amigo mío, que siempre me lo compara igual. Me dice, la informática es como la anatomía humana, pero es la anatomía de un ordenador. Cuando tú tienes un ordenador, tienes tus pulmones, tu hígado, tus cosas, tus órganos, ¿sabes? Principales. Y me dijo, pero bro, más complicado aún, porque le añadimos las matemáticas, lo que es el código fuente, todo. Entonces, yo nunca jamás he intentado entender nada de la informática, porque creo que tardaría milenios, tendría que irme a un monte budista con un hombre a adoctrinarme a muerte y no podría. Así que nada, nos va a hablar un poquito sobre lo que tiene dentro, porque yo sé que luego me lo vais a preguntar a muerte y yo no tengo ni putísima idea al 100%. Sé que tengo una 390, una 3090, lo cual es una de las mejores, ¿verdad? La mejor. La mejor ahora mismo. De hecho, pues se agotó. Claro. Se agotó, ¿verdad? Sí. ¿Estuvo sí. cuánto tiempo? Hay stock. Bueno, se ha agotado siempre. El problema de stock de gráficas ha habido y yo creo que habrá durante mucho tiempo. Pero bueno, esta es la Supreme de MSI y pillamos este modelo pues porque teníamos el bloque para agua, teníamos todo y bueno, cuando tú me contactaste me dijiste, quiero la mejor gráfica. ¿La mejor? Y la en mejor. Ese momento, hay gráficas mejores, hay gráficas para diseño, pero para jugar ahora mismo realmente... 90. De hecho, una 3080 o 3080 Ti me ha dado casi el mismo resultado, pero bueno, teníamos que hacer lo mejor. Entonces... Casi, la 3090 otra cosa. Para todos aquellos que no sepáis el problema de las gráficas, es que actualmente se utilizan para minar dinero. Literalmente se utilizan por no sé qué de tráfico de criptomonedas. Entonces la gente las compra, las funde y las vuelve a comprar. Y lo compra como un método de inversión, por lo cual están muy agotadas. De hecho, esta cuando te la pillé, me dijiste, te la reservo porque solo queda una. Sí. Me dijiste, tengo una y se queda para ti. Bueno, es que cuando ha habido el problema de stocks, a nosotros nos llevaban gráficas de 2 en 2, de 3 en 3, pero a lo mejor teníamos... A una tienda de informática, de 3 en 3. O sea, que tienen que hacer ordenadores múltiples. Estoy muy orgulloso de tener una 3090, te lo digo. Es la segunda 3090. No, ¿Gref tiene una 3090? Gref tiene una 3090. Fuck, es la tercera, tío. No puede ser, tío. Bueno, cuando salga 3100. Pues nada, explica un poquito, refrigeración líquida. Bueno, la caja es una Antec-Torker, la caja se ha desmontado completamente, se ha pintado, en un principio no se iba a pintar, el ordenador iba a ser negro y rojo ya. Pero bueno, es un ordenador que se ha ido montando poco a poco y a medida que se ha ido montando se han ido haciendo modificaciones. En la caja decidimos pintarla en blanca, al principio decíamos que no porque iba a ser un poco lío, pero bueno, como buscábamos un resultado impresionante y queríamos tener el mejor puto ordenador, decidimos desmontarla entera, la pintamos en blanco y rojo, porque la caja ya de por sí era negra y roja, pero el rojo que tenía no era un rojo rojo. Entonces, no era el rojo que Christopher necesitaba para esta pieza. Entonces nada, lo pintamos todo en blanco y rojo y a medida que fuimos montando el ordenador pues fueron surgiendo cosas. Por ejemplo, en plan, la caja tenía unos agujeros que no queríamos que se vieran, con lo cual hicimos unos metraquilatados a medida para pasar los cables por otros lugares y que se vea lo mínimo posible.
toda la parte de abajo, digamos, donde están los cables de la fuente, también hemos hecho metraquilatos y le hemos dado forma para que quede todo cubierto, o sea, absolutamente no se ve ningún cable. Los únicos cables que se ven, pues, son los de la CPU, los de la fuente, los de la gráfica y algunos de ventilación, pues, que se tienen que ver, pues, porque no queda más remedio. Y porque si en algún momento se dañan o algo, hay que sacarlos, son importantes, claro, no pueden estar ahí todos escondidos. Se ve lo mismo, o sea, es abusivo, de verdad, ¿eh? O sea, yo sé que a lo mejor en cámara nunca se va a apreciar lo bonito que es en persona, nunca jamás, igual que traigamos aquí a los mejores cámaras de Hollywood, pero de verdad, en persona es un abuso, una obra de arte. Yo lo que más obviamente aprecio, porque soy, lo entiendo, a ordenadores, a la, bueno, a ver, de un par de componentes que tú me has ido mencionando, sí, pero obviamente lo que yo más aprecio son los detallitos del canal, chicos, que tenemos una salchicha, que por cierto, me tienes que dar un regalo, me lo vas a dar ahora instantáneamente, una salchicha en el conducto este de líquido, ¿no? En el depósito de líquido de refrigeración, ¿verdad? Hicimos el logo del canal, lo renderizamos en 3D, y bueno, uno de los profesores de la academia de estudio y demás, me hizo el favor, nos hizo el logo en 3D y bueno, hicimos unos pequeños retoques, lo imprimimos en resina. Es una locura de detalle, te lo juro. Y Adri lo pintó todo y ahí entonces lo pudimos meter. Hemos tenido un mogollón de problemas con el muñeco, se nos ha rajado porque no estaba bien impreso, lo hemos tenido que volver a hacer, lo hemos tenido que volver a pintar, pero bueno, finalmente conseguimos el resultado que queríamos, que era tener el logo en 3D dentro del depósito de agua. Y bueno, pues ya luego detallitos, a medida que se fue montando, ostras, y si le ponemos una pegatina a los ventiladores, ostras, y si cambiamos esto, ostras, he pensado que mejor podemos pintar los racos en blanco y rojo para que haga juego con esto. Y cuando ya lo teníamos montado, pues vi que después de tenerlo todo pintado, pues que menos que pintar la placa, volvimos a desmontar otra vez todo. Volvemos a pintar, desmontamos todos los componentes de la placa, desmontamos el bloque de agua, desmontamos el bloque de agua de la gráfica, desmontamos la bomba, lo desmontamos absolutamente todo y se pintó todo pieza a pieza. Entonces, es el mejor ordenador, en verdad, Cristóbal, es el mejor ordenador, que obviamente, no sé, una falta de respeto decir otra cosa, pero es que por leguas el mejor ordenador que he tenido en mi vida en mi posesión. La verdad que me da hasta pena usarlo, deberíamos ponerlo de exposición en un puto museo y tomar por culo. Aparte, tú me traes un regalo, ¿verdad? Te traigo un regalo, sí. Vamos a verlo, porque es una auténtica locurita. Esto que hay aquí dentro es una cosa que yo le pedí específicamente por si se podía hacer, y Christopher, pues como no, lo ha hecho. Explícalo tú, porque yo la verdad que en cuanto a materiales no sé hablar. Bueno, hablamos de hacer el muñeco 3D para meterlo dentro del depósito de agua, y yo ya había pensado hacerle un muñecajo en plan Funko, una especie de Funko, pero personalizado, con el logo, con su muñeco y tal. Pero él se me adelantó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría tener el muñeco del depósito de agua, pero como una figura para tenerlo yo en mi cuarto. Hombre, iban a meter un muñeco ahí en el depósito, digo, ¿qué? Mínimo yo también tener uno fuera, ¿sabes? Que poder decir, miradlo, lo coloco en la estantería como si fuese la decoración del año. Así que hicimos el mismo muñeco, pero en una versión un poquito más grande, con una base, su nombre y todo. Lo abro ya, lo abro ya. Soy un niño pequeño ahora mismo en la vida. 3, 2, 1, señores y señoras, ahora lo enseño en cámara. Ah, bien envuelto, vale, Grito. Vale. ¡Oh! ¡No! No era necesario currárselo tanto, Grito. ¡Qué bonito, tío! ¡Oh, my God, tío! ¡Es el mismo! Tío, es increíble, joder. Casi que, vamos, me renta pagar todo el ordenador solo por la figurita. La figura, tío, es... Esto también se rajó esta cabrona. ¡Sí! O sea, ¿pero de qué material está hecho? O sea, esto es resina epoxi, ¿vale? Esto, bueno, es una resina que reacciona con la luz ultravioleta. Entonces la impresora la va imprimiendo por capas. ¡Ah, una impresora 3D, ¿no? Sí, sí. ¡Hostia, qué basto! Es mi primera figura con impresora 3D. Tú quieres romper todos los récords de esta casa. Y el problema está en que la impresora hizo la pieza maciza. Piensa que yo compré la impresora 3D de resina solo para este proyecto. ¡Solo para este proyecto! Le vas a dar una usa a Martina ahora. No la he usado para nada más, o sea, hemos imprimido esto solamente. Y ya está. Entonces, claro, yo no sabía imprimir una resina 3D de esta. Había utilizado otras impresoras 3D, pero la primera vez que imprimía en resina. Entonces, el problema está en que, ser la pieza cerrada, a medida que esto iba haciéndose, por dentro quedaba resina sin curar. Y esa resina hacía que el muñeco se rajara. Y entonces, el muñeco, un día vino mi socio. Al agua no reacciona, ¿no? Porque si no sería increíble. No, aparte que tiene está sellado con pintura y tal. Pero claro, el primero desde dentro se va rajando hacia afuera. Entonces, tuvimos que repetir los dos muñecos y volver a pintarlo. Volver a desmontar todo el sistema de refrigeración, limpiarlo por dentro, o sea. Han sido muchos los contratiempos, pero el resultado... El resultado es increíble. Llevo a lo mejor yo 4 meses, chavales, esperando el ordenador, porque, obviamente, más culpa mía que de nadie. Pues nada, es Andorra, por Curillo, tener que traerlo y tal, pero ya estamos aquí con él y a partir de ahora la vida se va a ver de un color diferente, literalmente. Es que ya levantarme de la cama sabiendo que voy a pulsar el botón de encendido de este ordenador me motiva el triple a vivir. El brillo de las gafas. ¡Oh! ¿Por qué? Porque es cristal.
No, es increíble. Es barniz de brillo. No, el nivel de detalle es alucipollonante, la verdad. Por último, decir que muchas gracias a Christopher, obviamente, que ha sido el artífice de todo. Sin él era imposible hacer esto. Y ya está, se acabó, tío. A partir de ahora, pronto os voy a subir el vídeo de probando Fortnite en esta locura, porque me va a ir volando el juego y va a ser muy bonito de testear todos juntos. Y ya estaría, tío, ya estaría. Grabaré, obviamente, el primer encendido también lo voy a grabar. Sí, ahora que lo pongamos a encender o lo que sea. Todas las luces también son espectaculares. Ahora lo colocaremos, lo encenderé, chicos, y ahí acaba el vídeo. Así que muchas gracias por verlo. Señores, primer testeo, gente, voy a encender por primera vez el ordenador. Esto es como, yo que sé, lo más viendo uno de sus cohetes despegar, literalmente. Vamos a ver qué tal, ¿no? Ahora vamos a ver un plano guapo, pero quiero que primero veáis mi reacción dándole al botoncito, ¿vale? Vamos a ello. Estoy nervioso y todo. ¡Dios! ¡Qué locura! ¡Oh, el agüita! ¡Dios santo, ahora! ¿Qué vas tú? ¿Cómo se ve la salchichilla? La salchichilla le está dando un chapuzón interesantemente fresco. Locura. Míralo. Mira eso, papu. Un poco, míralo. Mira qué fondito de pantalla me ha preparado el Chris, ¿eh? De sorpresilla. Mi ordenador por dentro. En un wallpaper perfecto. Locurote. ¡Ala, ala, ala, ala! Espérate, chavales, que me acabo de dar cuenta que Christopher me ha traído ya el Fortnite instalado, ¿sabes? Para que no me dé pereza. Será cabrón. Para que directamente ya me entre a enfadar. Mira, mira. Qué cabrón, me lo trae ya instalado. Es que es una locura, tío. Oh my god, qué colores, tío. Es como el futuro, ¿sabes? En plan, yo me imagino una metrópolis en el futuro, que Madrid sea algo así. Mira la fuente de alimentación, mira la pantallita abajo de la fuente de alimentación. Ahí te indicará el consumo que está en el ordenador. Mira, ahora mismo está consumiendo 200 vatios. ¿Dónde lo pone, bro? Ah, coño, no lo veía. Vale, eso es el consumo del ordenador. 110 vatios, 144. Cuando estés jugando full Fortnite, verás que pone 400 vatios. Y cuando pongan 1000, significa que tengo que correr rápido, que explota, ¿no? La fuente es de 1200, ¿eh? O sea, podría llegar hasta 1200. Pero piensa que la gráfica está máximo, podrá tener picos de 400 vatios y el procesador de 200. O sea, lo máximo que podría ver eso puede que sean 800 vatios, como mucho. Más de 800, dudo que lo veas nunca. Igualmente, piensa que el ordenador consume lo que tiene que consumir. Y tú ahí verás lo que el ordenador le está pidiendo. Pues ahora está en stand-by y consume 100 vatios, como una puta bombilla. Y ya. Cuando, o sea, aunque tú creas que no está haciendo nada, él a su rollo va haciendo cosas, entonces va oscilando, ¿sabes? O sea, pensaba... Sí, con las cosas de segundo plano y su claro, tío, parece que no, tío, pero eso modifica el consumo. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte, mirar un vídeo anterior o aleatorio y sobre todo, seguirme en mi página de Facebook, donde hago directo todos los días a las 3 de la tarde, hora española. Espero que os encanten mis vídeos, mis directos y nos vemos mañana por el canal. Un besazo, un abrazo y chao, chao.